Ay, me siento media cansada, pero pues ni modos, tenía que venir a trabajar. Bueno, y además no sé si haya trabajo, porque hay a veces que sí hay trabajo y a veces no hay. Ay, bueno, mientras voy a esperar a ver qué pasa. Ay, creo que está sonando el teléfono. Ay, déjame ir a ver qué es. Ay. ¿Dónde lo dejé? Ay, ¿dónde dejé mi teléfono? Ay. Oh, ya sé. Creo que está. Lo dejé en la silla. Ay, mira, ahí está mi celular. Ay. Bueno. Ah, oh, ¿eres tú, Skipper? Claro que querías. Ah, sí, no te preocupes. Ah, lo dejé en la cocina. Pues no sé, ahorita no tengo mucho trabajo, pero sí tengo en lista que me iban a llegar algunas pacientitas, no sé. A ver qué pasa. Sí, yo te hablo. Bye, cuídate, hermosa. Ay, que Skipper, esta niña que no sabe dónde deja las cosas. Ay, no, no puede ser con Skipper. Ay, creo que están sonando. Ay, a lo mejor ya van a ser pacientes. A ver, deja voy. Ay, mira qué hermoso está el pasto. Ay, qué lindo consultorio, mija. Mira, Carlita, qué bonito está donde te van a atender. Sí, mami. Pero me da miedo, ¿qué me va a hacer la doctora? Ay, mija, ahorita vas a ver que no es nada. Me da miedo, mami, pero sí está todo bien lindo, pero no sé qué me vaya a hacer la doctora. Mira, mami, ahí está una banquita, hay que sentarnos mientras abre la doctora. Mami, mami. Mira lo que está allá, qué bonito. Es una nieve, yo quiero una, mami, mami. Oh, sí, mija, pero ahorita no te puedo comprar nieve. La nieve te la puedo comprar a lo que te termine la doctora y a ver qué te dice. ¿Sí, mija? ¿Sale? Sí, mami, mami, está bien. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Pásenle al consultorio. ¿Quién es a la que voy a atender? ¿A usted, señora, o a la niña? No, es a la niña. Vámonos, mija, vamos para que te atienda la doctora. Pásense, ahí puede sentarme a la niña, por favor. Mami, mami, me da miedo. Yo no quiero ir. Mami, mami, me da miedo. Ay, mija, no digas eso. A ver, dime por qué te da miedo. Si quedamos en que la doctora no te va a hacer nada. ¿Te va a dar unos danoninos o verás? Sí, mami, me va a dar unos danoninos. Claro, mi amor, que te va a dar unos danoninos. Vente, vámonos porque ella ya está allá en el consultorio. Sí, ya estoy lista, doctora. ¡Wow! ¡Qué hermoso consultorio tiene, doctora! Me gustó mucho. Desde afuera hasta adentro. Está muy lindo. Deje, tomo asiento. Gracias, señora. ¡Qué guapa se vino! ¿A dónde se va tan guapa? ¿O así habita usted? Sí, es que vamos a ir a un jaripeo, pero antes de eso, le dije a la niña que tenía que venir a la consulta para que le revisara sus dientes. Y le dije, mija, te voy a llevar al dentista. Y por eso es que ando así, pero gracias, doctora. A ver, mi amor, vamos a ver qué es lo que tiene. Ojo, creo, mija, que tu dientito, como vos estás ya en mudanza, creo que por eso lo traes ahí. Pero, pues creo que no, todo está normal. Es por la edad, mija. Gracias, gracias, doctora. Yo creía que era algo más complicado. Entonces, doctora, ¿sí me puedo comer un helado? ¿Un helado, mija? Ay, no sé, no creo, porque el trabajo que te voy a hacer en tu dentadura, creo que te van a quedar los dientes muy sensibles y no. Creo que a lo mejor por hoy no, mi amor. Pero ya después te puedes comer tu helado. Hasta yo invito. Listo, mija. A ver, puedes escupir para volverte ahorita a estar trabajando.
Ya ves, mi amor, ya estás lista. Ya ves, lista ya para la próxima. Gracias, doctora. Listo, señora, terminamos con el trabajo de su hija. Gracias, doctora. ¿Cuánto es lo que le voy a deber? Son 350. Ok, gracias, doctora. Nos vemos. Vámonos, mi amor. Bájate de ahí, ya estás lista. Espérame, mami. Tío, tío, falta mucho para que entre. Ay, mire, tío, ya salieron ahí las personas. Oh, sí. Muy cierto, mija. Sí. Ahorita que hayan salido, yo creo que te toca a ti. Pero antes de eso, vamos a esperar que la doctora nos dé el pase. Porque esto así es, mija. Hola, buenas tardes. ¿Venía a consulta? Sí, doctora. Traía a mi sobrinita. Qué linda carriola. ¿Dónde la compró? No sé, doctora. Yo no la compré. La compró su mamá. Ya sé, ¿dónde me la compraron? Ay, mija, tú sí sabes entonces dónde te la compraron. Me la compraron en Monterrey. Ay, qué bien, mija, me alegro. Está muy bonita tu carriola. Bueno, pásense, la puedes sentar ahí en el asiento. Doctora, ya estoy lista. Sí, mija, vamos a empezar a trabajarte. A ver, mija, ¿me dices cómo te llamas? Me llamo Carolina. ¡Wow! ¡Qué bonito nombre, mija! Ay, creo que va bien todo, mija. Tu encía, todo está bien. Ahorita me acaba de llegar una niña. Ella sí andaba con su dientito ya pudriéndosele. Pero tú tu dentadura la traes muy bien, mija. Nada más creo que un poco inflamada la encía, pero todo está bien. Doctora, ¿y esa placa que tiene ahí para qué es? Oh, mija, esa placa es la muestra, o sea, es el modelo para yo mostrarles a mis pacientes cómo es que tenemos nuestra dentadura. Oh, sí, ya entendí, doctora. No, pues creo que por hoy ya estás lista, mija. Te felicito, vienes muy bien con tu dentadura. Todo lo tienes muy bien, así que pues, cuídese, sígame cuidando mucho. Pues gracias, doctora. Un gusto en conocerla y gracias por que haya atendido a mi sobrina. ¿Cuánto le voy a deber? No, joven, gracias a ti. Son 350 y lo felicito. Tiene muy, muy bien su dentadura la niña. Sígala cuidando igual. Dele el mismo cuidado, el mismo tratamiento, lávele su boquita 3 veces al día y cuando no se pueda, al menos 2 veces al día, por la noche y por la mañana. Y así ella va a seguir. Gracias, así le haremos. Vámonos, mija. Tío, ¿escuchaste que mi dentadura está muy bien? ¿Lo que dijo la doctora? Sí, mija, sí escuché. Así que le vamos a decir a tu mamá que te felicito la doctora, porque tienes tu dentadura muy bien. Así que vámonos, mija.